buenas tardes. Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico en punto de las 3:10. En punto. Perdón la demora. Hay mucho tráfico, mucho todo, pero ya. Luego que me equivoco en la especialidad y le pongo julio en vez de agosto. Así que en nombre de todos los psicoanalistas del mundo mundial, una disculpa de tanta falla, pero estamos en el síndrome pre-vacacional, no premenstrual, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, nos presentamos, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les hablo Luis Escobarrubias. Gracias por sintonizarnos una vez más y pasemos con el doctor Alma. Buenas tardes, Alma Hernández. Espero. Este es un programa muy interesante en cuanto a las generaciones. Ya habíamos tenido una primera parte de la confusión de las generaciones. Y creo que este es. Me gusta este tema que vamos a tomar, porque también es como mi reconciliación con los milenios. ¿Qué tal? Gracias por estar una vez más con nosotros. Les habla Daniel Ibarra. Pues no sé si conciliar o no, porque también de todos modos a la hora de la hora es crítica también de todos modos hacia los milenios. Pero de todos modos es un tema bastante interesante, muy actual, y que está repercutiendo y repercutirá seguramente en todos nosotros. Así es. Bueno, pues saludos al doctor Gerardo, les saluda. Este tema viene en la especialidad de psicoanálisis de la posmodernidad, también muy interesante con respecto a todas las problemáticas actuales y posmodernas. Y pues bueno, antes, bueno, doctor Gerardo les saluda. Y saludos, Carmelita Ventura Psin, saludos, Lucy Espinosa, saludos, Carmelita ya, Rocío Curiel, saludos, Rocío, Carmelita, Rocío, Mariana, saludos, Maya, hola, buenas tardes, allá desde California, Patricia Ojorque, saludos desde Medellín, Colombia, saludos. Francisco Ulises, saludos, Mariana Mora, saludos, José Alberto García, saludos, Astrid Bernaga, también saludos desde California. Gerardo Barrubia, saludos, Gerardo, Hilda López y Dani Barra. Emanuel Leiva también se está uniendo. Emanuel Leiva. Saludos. Nancy Guzmán, saludos. Nancy, saludos. Lucy Espinosa, también saludos. Eddie Colba, también saludos. Y los nuevos países que nos ven. Sí, lo dije bien, así, ¿no? Es Israel, nos da saludos a Israel. Me acordarme a cuál más, bueno, ahí te me acuerdo, yo te dije Turquía, no le dije, todavía no he dicho. Bueno, Turquía también, un saludo, saludotes a Turquía. Y ahorita me acuerdo de los demás, así que pues empezamos con el doctor Adán, que es uno de sus temas apasionados. Muy bien, bueno, dentro del estudio de la posmodernidad, yo creo que este tema nos permite tocar como esas diferencias, ver esa transición que hemos estado viendo y que es tan importante, y me voy a permitir solamente comentar un poquito. De pronto hay algunas personas que, sobre todo fuera del psicoanálisis, no entienden bien por qué de pronto dicen, es que ¿por qué el Edipo? Y alguien me decía, ¿a mí no me dio el Edipo? No. Y luego, ¿creen que cuando hablamos, hoy vamos a hablar del tipo de hijo, que es el tipo de hijo, el Edipo, el antiedipo, que también es como una nueva propuesta que se hizo ya hace algunos años, el narciso y una propuesta que hace el autor, que es Massimo Recalcati, un psicoanalista italiano, que propone al Telémaco, o al Telémaco, no sé, al Telémaco. Entonces, pero sí quiero que quede un poquito claro, voy a tomarme unos pequeños segundos para nada más comentar, ¿por qué el Edipo? ¿De dónde saca Freud el Edipo? Él lo menciona como remanentes arcaicos de la mente. Retrocediendo un poquito, todavía estaba con Freud, Jung le llama arquetipos, que es exactamente lo mismo. El nombre de arquetipo viene desde mucho antes de Jung, Jung lo toma. Pero Freud ya lo había mencionado como esos remanentes arcaicos de la mente, que para que podamos ubicarnos, lo mencionan, es como el hecho de que un pájaro en su mente, en su cerebro, tiene la necesidad de hacer un nido, o las hormigas de hacer colonias. Es algo que está ahí, que nos dirige, que está puesto, que Freud lo ve y lo considera universal. Entonces, no es que te libraste del Edipo, pudiste haber tenido una castración más o menos bien, muy, muy radical, vamos a ver, castraciones radicales, y es eso.
todo mundo sigue como esta imagen arcaica y se transita de alguna manera, es lo que al final estructura. Y bueno, pues a eso nos referimos con el Edipo. Y vamos a tocar entonces, como había dicho, los cuatro hijos, el Edipo, que el Edipo, para este autor, dice, nos demarca una época bien establecida, una época en donde, si recuerdan la historia del Edipo, bueno, pues Layo y Yocasta son unos reyes que un oráculo, o ahorita un vidente, les dice que ellos querían hijo, entonces ellos le dicen, no, pues no puedes tener hijos porque si tienes un hijo, tu hijo te va a matar a ti y se va a tener hijos con tu mujer, y con ella. Y entonces dice, no, pues claro que no. Entonces, ¿cuál es el deseo de los padres? Asesinarlo. Al fin y al cabo, se embaraza, por más que se cuidan, no eran tan avanzados como ahorita, por más que se cuidan, pues se embaraza, y entonces dejan a su hijo, lo mandan matar. El campesino que lo tenía que matar no lo mata, lo deja en el bosque. Llega otro campesino del reino contiguo y se lo quedan los reyes como su hijo. Al fin, después de esto, ya grande, Edipo en un camino reclama su derecho al camino. El anciano con el que se topa junto con unos guardianes le dice, no, este es mi camino, yo soy más viejo y yo tengo más. Y entonces al final se enfrenta, lo mata. Después pues iba al reino contiguo, ve a Yocasta, le informan que murió su marido. Edipo la ve, se enamora de ella, se casan, creo que tienen hijos, que tuvieron dos hijas. Y entonces después le hablan a, pues para que eran muy felices, le hablan al oráculo para que no le hablen a los adivinos, y llega y les dice, les dije lo que iba a pasar, y se asusta, y entonces se da cuenta Yocasta que era su hijo, y Edipo se da cuenta que era su madre. Yocasta se suicida, se ahorca, es la primera referencia por lo menos histórica, y Edipo se saca los ojos. ¿Por qué esta historia tan cruel? Porque el hijo Edipo, el Edipo de unos padres muy duros, es el reflejo de lo que podemos ver. Sí. Miguel Robles, saludos. Miguel Edna Rajaquel, saludos. Mel Valle, saludos. Edna, ya está, listo. Rafael Durán, saludos. Verónica Patiño, saludos. Daniel Cisneros, saludos. Christopher Zeus dice, saludos doctor y a todo el equipo. Lentamente Marco Rodríguez, su nombre artístico, Christopher Zeus, ¿no? Bien padre, está bien, muy bien. Ok, gracias Marco. Kevin Ley, saludos. Guillermo Alan, saludos. Saludos. Carlos Lima, saludos. Muy bien, pues continuamos con la historia, Alan. Ok, la propuesta de Massimo Recalcati es, a partir de estas imágenes arcaicas que están ahí, que escribe Freud, las ubica en nuestro tiempo. Por ejemplo, él dice, el Edipo más o menos está pues desde la posguerra, 1800, el inicio, hasta más o menos los 70s. Sí. Y el anti-Edipo viene de los 70s como hasta el 90 y hay algo. Uh-huh. El hijo Narciso viene a partir del 90 como hasta el 2000, 2005, y estamos en la época del hijo Telémaco. Entonces vamos a platicar un poquito del hijo Edipo. Estamos hablando, o como nos maneja aquí la teoría, habla de los hijos, ¿no? Y el hijo fulanito, el tipo de hijo, pero hace referencia más que a una persona, al hijo de los papás, obviamente. Nos está hablando de generaciones, y bien las podemos palpar. Hemos hablado en muchas ocasiones de que hablábamos de que la generación anterior, que era una generación neurótica, donde abundaba la ley o donde se podía imponer la ley. Después viene una época de rebeldía, donde los límites empiezan a ser difusos, y entonces a través de esta metáfora de los hijos también podemos dar a entender la sociedad en la cual estamos viviendo. En un primer momento, este hijo Edipo es un hijo que se somete a la ley y la conoce como tal. Estamos hablando como quien atraviesa normalmente el Edipo, estamos hablando del neurótico. En ese entonces la sociedad era una sociedad neurótica, con límites establecidos, claros. La paternidad de pronto sí era estricta, fijaba las normas, se obedecía según la ley y demás. Y después llega el hijo anti-Edipo a partir más o menos de los 70, que también coincide con esta oleada
rebeldes de la sociedad. Estamos hablando de los movimientos de liberación tanto femenina, movimientos de liberación sexual, movimientos de liberación de todo tipo, ¿no? Entonces, este hijo o esta sociedad que se rebela conoce la ley, dado que sus padres conocieron la ley, entonces por lo tanto se las quisieron imponer. Pero esta generación lo que hace es renegar de esa misma ley e intentan incluso destruirla, despedazarla o darle la vuelta, ¿no? Recuerda también a la forma de ser del perverso, que se sabe castrado, que conoce la ley, pero aún así se rebela contra ella y quiere imponer su propia ley. Sí, así es. Francisco Dolto, saludos. Daisy Olmedo, saludos. Chayu Barut, saludos. Carlos Dimas, saludos. Sí. Hay algo muy importante, yo que me gustan las series de los 60s, de los 70s. Yo sí veo una ruptura muy grande con respecto a los 70s. Y se ve, digamos, en las películas que han tenido como continuidad de los 60s a los 70s, por ejemplo, la Pantera Rosa, la película, la de Peter Sellers y sí. Los demás. La primera parte, bueno, digamos, así como muy formal, muy, muy elegantes, todo muy así propios, como respetando la ley. La segunda parte de La Pantera Rosa, no me acuerdo cómo se llama, también igual así, pero ya la tercera, que lo hacen en los 70s, ya es un cambio completamente diferente de vestimenta, de chistes sexuales, ya venden mucho lo sexual, uh-huh. Los travestis, ahí aparecen. Digamos, esa ruptura que yo lo veo, digamos, en la época de los 70s, es ahí cuando se rompe todo lo que estaba establecido, digamos, de los 60s hacia atrás, del respeto a la ley, a los adultos, tal, ustedes ya saben, ¿no? Y esta parte que se ha ido, bueno, avanzando, degradando, si le quieren llamar, pero ya estamos, digamos así, si la libertad sexual de los 70s, que ya se ve ahí como tal en la cultura, en general, y el problema es que esto ha ido, digamos, degradando, digamos, si se degrada la ley, o si adquiere menos fuerza, también le va a pegar a la figura del padre, que es ahí el gran problema, y que ahora resulta de que esta nueva generación lo que tiene es un no padre, así como tal, digamos, la palabra, si se acuerdan de Telemaco de Ulises, de Tino de... Sí, es la espera eterna de que venga el padre y le ahuyenta a los pretendientes de la madre hasta que llegue, ¿no? Y ya se hace adulto el pobre niño. Entonces, digamos, esa parte, tenemos una generación donde el padre está ausente, aunque esté ahí, pero la ley del padre está ausente, y por lo tanto, pues, ¿qué va a pasar con esas juventudes que están a la espera del padre y no llega? Bueno, ahí en la historia sí llega, pues, y ya se establece la ley y todo, pero ahora, ¿qué va a pasar, no? Digo, pues, ¿quién va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Si es que llega, y si no, va a ser una generación perdida, va a ser una generación de que, ¿qué va a pasar con esa, con esa ley, con esa figura paterna que resulta ausente, ¿no? Y va a venir toda esa parte de que ahora el Edipo va a ser perversionado, y todo lo que conlleva la perversión de la ley, ¿no? A fin de cuentas, digámoslo así, así como ejemplos, el año pasado, todavía este año, creo, hubo un problema aquí a nivel de tráfico, de tránsito, de que había muchos choques con el tren, no sé si se han acordado. Dices, nunca había pasado eso, digo, ¿quién se le ocurre pasar a ganarle el tren? Y pues sabes que no le vas a ganar, ¿no? Es igual, es quererle ganar a la ley, y a fin de cuentas, y pues no se puede, el choque es inminente y siempre van a perder, pero resulta de que era una cada semana más o menos, y dices tú, pues eso es síntoma de esto, a fin de cuentas, ¿no? También ahorita lo que se puso de moda o lo que aprobaron es que las personas que tengan relaciones sexuales en la calle, ya la policía ya no puede... Tiene que ser respetado. Respetado el que ahí tenga relaciones, dices, bueno, de veras, así como que, ¿qué onda, no? Y pues esa es la parte de que ahora la ley va a brillar por su ausencia, ¿no? Así como tal. Entonces, bueno, son muchos ejemplos y pues ahorita de eso se trata, ¿no? Que también en parte podemos ver a estos jóvenes peleando o queriendo que esa ley exista, dándose a desear, por ejemplo, en robos, que quieren que la policía los atrape, pero para que se les marque esta ley, para conocer que hay alguien ahí que les está diciendo que no se puede. Ándale, exacto. Yo me voy incluso al fenómeno más allá y más grande.
México y Latinoamérica en general somos países jóvenes, democracias jóvenes, y todo lo que nos llega pues, años después, ¿no? Igual está pasando con esta teoría, con estas generaciones, donde sí el autor nos habla de que ya está llegando el hijo Telémaco. Pero en América Latina, en México en específico, creo que aún seguimos un pasito atrás, todavía no llegamos a ese punto. Seguimos ahorita todavía donde la ley es laxa, donde la ley es líquida. Donde sí podemos ver estos fenómenos son en países más avanzados, como por ejemplo en la misma Europa o mismo Estados Unidos, donde se ve el reflejo de esta espera de la ley, donde ya estos fenómenos anarquistas, estos fenómenos superfluos ya están pasando, y entonces están otra vez buscando la ley como tal. Por eso de las elecciones, en las elecciones están ganando partidos de ultraderecha nuevamente. Sí. Si bien no ganan las elecciones por completo, los grupos están adquiriendo fuerza. Donald Trump es lo que representa a final de cuentas. Es una ley impositiva, una ley fuerte, dura, rígida, pero al final de cuentas es lo que el pueblo está pidiendo para sí mismo, ¿no? En Europa también ocurrió lo mismo. El partido, se le podría llamar neonazista, también en Alemania, que avanzó muchísimo. Otros tipos de manifestaciones en Europa, y me atrevo incluso a mencionar aquí en el caso de México, también es lo que pasó en estas últimas elecciones, ¿no? Claro. Después de este México donde todo se vale, donde quien tiene dinero, donde tiene no, estamos buscando, no sabemos aún si una ley buena, una ley mala, pero sí una ley rígida, ¿no? Y es lo que se demostró en las elecciones. Sí, y lo que estamos viendo mucho, yo les decía que hay como muchas fuerzas ahorita encontradas. Por ejemplo, sigue habiendo padres como el estilo Edipo, donde es un padre. El hijo Edipo es muy interesante porque de pronto es alguien que se siente defraudado. Es como, no me dieron, no estaban. Pero aparte, reniega la ley, pero se somete a la ley. O sea, ese es su punto como interesante. Es esa negación, es esa parte donde se siente que le faltó. El sí, anti-Edipo, sí, que es el rebelde de los 80s, 70s, 70s, 80s, que es todo se puede, entonces inyectémonos lo que sea, comamos lo que sea, hagamos lo que sea. Después viene el hijo Narciso, el Narciso son los milenios, justamente. El hijo Narciso no es más que el reflejo de los padres. O sea, el hijo vive a partir del narcisismo de los padres, y los padres, como ya tuvieron represión y como ya hubo, pues nos vamos a rebelar. Ahora los padres quieren ser padres por capricho. Es, quiero ser padre, nomás porque me echó la gana, porque lo puedo ser. Pero el detalle es que la paternidad no viene aunada a la responsabilidad de una crianza. Por eso les vale. ¿Qué pone bien el niño? Aviéntalo. Al fin y al cabo, como esos límites me chocan, entonces yo no me enfrento al límite. Sí. Acabo de ver un artículo muy interesante que decía, los jóvenes empiezan a buscar relaciones estables. ¿Qué pasa? Ya no se está llegando el teléfono. Esto que pasó en México también es como, estábamos en un desorden, no había límites. Yo siempre he dicho, Trump es un mal padre, pero buscaron un padre. Porque cuando llegó la madre le dijeron no. Aquí es, los jóvenes empiezan, algunos jóvenes empiezan a buscar esa ley todavía, empiezan a decir, ya para desorden, ya para robar estuvo bueno, ya para todo lo de Guadalajara, pues, así como un chiste, ¿no? Porque pues, es que hay cosas en la ley que son por querella y otras son por oficio, y pues le están quitando los de oficio, pero de pronto es como una ley, esas visiones, esos se están haciendo los monstruos entre anti-Edipo, Edipo, Narciso. Exacto. Pero la tendencia en general va mucho a la búsqueda, a la espera de ese padre, a la búsqueda de esa ley. Solamente que aquí, y sí lo quiero enfatizar muy bien, pero para que todavía me critiquen más, va a ser una tarea de las mujeres. El hijo Telémaco establece límites, espera, porque la madre hizo soportable la ausencia. El padre siempre ha estado en la mente del hijo. O sea, ¿por qué? Porque la madre lo ha dejado ahí.
Entonces, también estamos viendo también un movimiento de feministas que ahorita, para muchos el feminismo es igualito a machismo, ¿eh? O sea, son posturas extremas, ya no son esas feministas centradas, no, ya es un extremo. ¿Qué está pasando? Las mismas mujeres están diciendo, párenle la violencia. Y creo que empezamos a ver una época muy interesante. Nada más que tenemos, les digo, tenemos a los antiedipo, tenemos a los narciso haciéndose tontos, que no quieren hacer nada, y tenemos a todavía los edipo renegando, y tenemos a los telémacos que están diciendo, pues será lo que sea, pero yo creo que esta es la línea, y todo ese desorden, pues está muy bien para ti, pero no para mí. Por eso digo, estamos en una época donde empieza como a establecerse la ley a partir de simbolizar nuevamente al padre. Y decía Lacan, cuando viene la época del antiedipo, dice, hay que tener mucho cuidado con disparar tan rápido el gatillo, apretar tan rápido el gatillo contra el padre, porque las consecuencias van a ser desastrosas. Sí, y claro, tal cual, ¿no? Nos enfrentamos a una época de mucha perversión, mucho narcisismo, donde el otro ya no es importante, sino si me divierte, pues te mato y te doy un balazo. Si me divierte, te drogo. Si me divierte, te ignoro y te viento a la calle y te digo, ay, mi hijo, ¿eres feliz así? Sí, vete, ok. Me da lo mismo, total, si te atropellan, qué bueno. Sí, como la purga, ¿no? Sí, claro. En la parte de la película. Una sociedad donde el tema común es la muerte, no solo la muerte física, sino la muerte como se escribe en la pulsión de muerte, ¿no? La desunión, donde cada quien jala para su lado, donde los límites igual están destruidos, donde las instituciones que deberían hacer soportable la sociedad como tal no existen, por lo tanto no hay una sociedad estable tampoco, y al final de cuentas pues es caos. Sí. Que, digamos, esta parte que dices del narciso, que al fin de cuentas, bueno, ya saben la historia, el narciso se veía en el agua, en un espejo, al fin de cuentas, antes no había espejos, pero se veía en el reflejo del agua. Pero los celulares son eso, al fin de cuentas son pantallas donde uno se refleja, si lo apagas, pues, o si está así en negro, pues refleja a la persona, al fin de cuentas. Entonces, todos los celulares, bueno, pantallas, etc., lo que ustedes quieran, son espejos donde toda la generación narcisa se está viendo. A fin de cuentas van a ver, bueno, sus perfiles, sus likes, lo que ustedes quieran, ¿no? A fin de cuentas es esa parte de que cómo quitarle el espejo a las personas, ¿no? Para que, engranden su, obvio está, su ser, todo lo que piensan, pues, de ellos mismos, que son lo máximo, y pues no les vas a quitar. Digo, no les pueden quitar el espejo porque el teléfono, mejor dicho, no les pueden quitar el teléfono porque es su espejo, es su espejito, quién es el más bonito, el más like, el más eso. Entonces, por supuesto que es imposible, y por esa la adicción, no al teléfono, no a las redes, sino al sí mismo, a fin de cuentas a mi propia imagen, donde yo me reflejo y donde yo soy, pues, lo máximo y lo mejor. Y que el narciso refiere a la muerte, porque al fin y al cabo Narciso, cuando se enamora tanto de él, no sabía que era él, extiende la mano y trata de tocar esa imagen y cae al agua y muere. Exacto. Entonces, por eso estamos en una cultura de muerte. O sea, el narcisismo no lleva sino a una muerte, primero psíquica, porque pues aparte se desconectan. Aquí no ha permeado eso, pero en muchos países que están investigando qué sucede con la tablet y los celulares, la tablet y el celular se dan o se permiten a los niños a partir de los 12 años, porque están matando muchísimas cosas, la espontaneidad, o sea, está prohibido eso. Y aquí, bueno, pues aquí todavía estamos entre el narciso y el antiedipo, todo lo que digan, no, y ya, ¿no? Aunque, pues total, si va a ser el niño bueno, pues si el niño es feliz, medio taradito, o si es feliz sin creatividad, o si es feliz, dándose un balazo el día menos pensado, porque por eso los niños se están matando desde los 8, 10 años, porque nada más están enfrente de ellos. ¿En dónde está el otro reflejo en el que se tienen que reflejar, que son los padres? No están. Es que fíjate, ahorita que lo dices así, en la televisión, nosotros, digamos, la cultura de la televisión popular, pues, lo que tú veías en la televisión eran ideales de, bueno, de hombre o de mujer, o de adultos, pues a fin de cuentas eran los padres, bueno, de lo que a mí me tocó ver, digamos, Batman y el Avispón Verde y
Nikon, se llamaba esa, el auto increíble. El auto increíble. Entonces, son figuras adultas de autoridad, que obedecen la ley en ese sentido, son seres de bien, pues, pero te reflejabas en los adultos, no tanto en los niños o en los iguales, ¿no? O en ti mismo, como está pasando ahorita, ¿no? Entonces, había un más allá, en la época de los 80s, pues, que, bueno, deseaba ser adulto, tener trabajo, etc., ¿no? Los super amigos, y pues ahora pues resulta que quién se refleja, ahorita es reflejarse en uno mismo y de ahí no sales. Entonces, ¿dónde está el futuro? ¿Dónde se está creando el futuro si te ves nomás a ti? ¿No? Hay algo ahí que está perdiéndose, pues, ¿no? Que estamos cayendo entonces, si nos vamos por esa misma línea, al reflejo del paranoico, ¿no? Donde, donde me veo yo y no existe nada más a mi alrededor, donde quien se persigue es uno mismo, quien se premia es uno mismo, el límite a seguir o el ideal a seguir es uno mismo, y estamos velando sobre todo la sociedad. Mencionabas ahorita la cuestión de las tablets o de los celulares, ¿no? Otra vez, hablando de lo rezagado que de pronto estamos en México, hace como 15 días, un mes, salió la resolución en Francia donde están prohibidos los celulares para niños, claro, hasta secundaria, no, hasta prepa, me parece, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Y qué es lo que se propone acá en México? Que cada niño tenga una tableta, ¿no? Consumismo, compra. Sí, exactamente. La nueva niñera, ¿no? El celular. Ahorita la evaporación del padre, ya se está perdiendo esa figura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o lo que se está viendo? El papá, fácil, tiene el celular y quédate, y ahí está tu niñera. La evaporización le hablaba del adulto. O sea, es de pronto yo veía en Facebook que decía, bueno, ¿en dónde tiene la cabeza? Bueno, cada cabeza es un número, ya sabes. Pero decía, una vez que decía, la peor idea o el peor deseo que tuve cuando fui chico es ser adulto. Y dice, pues sí, o sea, todo el mundo ya no quiere crecer como si fuera algo malo, ¿no? Como, exacto. De cualquier manera. Pues la mala noticia es que van a tener que salir de la calle, se les van a morir los papás, segurito, si es que no se mueren antes ustedes, y van a necesitar comer, o sea, van a tener que trabajar. ¿Ahora en qué? Híjoles, quién sabe. Porque si todo es apatía y no me gusta, o sea, si es una situación que requiere que las personas estén como muy conscientes de qué están haciendo. Este fenómeno lo veía en la semana, fui al cine, y estaba platicando con mi hermana, ¿no? Que generalmente los puestos de cine o los trabajos en el cine pues eran de jóvenes estudiantes, medio tiempo y todo esto, ¿no? Y cada vez hay más adultos. Y le llamó la atención, ¿no? Empezamos a hablar acerca de ello. Y pues tiene que ver precisamente con la apatía de los jóvenes. No, ya me cansé, ya no quiero trabajar, pues lo dejo. Que me hacen venir de tal hora a tal hora. Ay, no, qué aburrido. Pues dejo el trabajo. ¿Quién está entrando entonces a esos trabajos? Pues la gente que sabe trabajar, que es la gente de cierta edad para en adelante, ¿no? Que bueno, el mundo funcionó bien antes de los 60. Digo, siempre funcionó bien de esa manera. Los adultos, llegando a ser adultos, trabajabas de ahí hasta que te morías, pues. Y ahora resulta que el trabajo es malo. El ser adulto es malo. Pues está volviendo. Pues la gente, bueno, para mí sería como la generación Y, que es el Don Antonio y todos, que obedecían la ley, salían de la ley y sabían que era lo bueno y lo malo, como en esta serie de, bueno, en aquel entonces, Batman y todos ellos, de lo bueno y lo malo, y que es lo que se necesita, ¿no? A cero ley, pues viene a una ley toda totalitaria, ¿no? Sí. Cuentas. Rafael Durán, saludos. Soledad Hernández, saludos. Ay, 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 ya voy a empezar. Patricia Zamora, ay, que saludos para el doctor Alan, y le encanta el tema. Sergio Antonio, saludos. Jenny Quilca dice, saludos. ¿Cómo es estructura? ¿Cómo, me imagino, se estructura la perversión desde el complejo de Edipo? Podríamos llamar referencias bibliográficas. Ahorita lo hicimos con todo gusto. Patricia Zamora, saludos. Me encantó el tema. Jenny Quilca, Patricia Zamora, eso ya lo hiciste. Alipio Gil, Dios nos bendiga. Muy bien, gracias. La ley, ante todo, muy bien. Carolita dice, ¿en dónde se estableció esa ley que si tienes relaciones sexuales en la calle ya no puedes ser detenido? Pues aquí en Guadalajara, por lo menos. Ayer fue la noticia. Exactamente. Entonces, no es para que se venga todo el mundo aquí, ¿no? Tampoco, no, por favor. No. Alma Rodríguez, saludos, maestro Alan, y a todo el panel. Gracias, excelente tema. Edgar Soria, saludos, Herbert, que hoy estaba fónico.
Corazón Duela, saludos. Carla Villa, saludos. Norma Jaime, saludos. ¿Y tienes algo más allá? Dice Manuel Eva, yo conozco a un niño que tiene 10 años, tiene celular, tablet, Xbox, Wii, ahora pregúntame cuál es, ¿cómo es su salud? Muy mala. Claro, que apoderos. Alanis Manson nos dice, saludos desde Córdoba, Veracruz, me encantan las transmisiones en vivo de todos los viernes, no me los pierdo, muchas gracias. Qué bonito. Y Nancy Guzmán, qué agradable escucharlos. Gracias, Nancy. Gracias, agradable leerte. Leerlos. No, pues pausa musical, no, pues ya, sí, de por sí ya estamos tarde. A ver, aquí me está llamando el banco, ya afuera. ¿Algo que decir? Sí, ¿quiere continuar? ¿Sí te gustó el tema? Ah, claro, a mí me encantó. Estaba viendo también en esta parte de Telémaco. Es el joven que no experimenta el conflicto con el padre. O sea, tiene visión como para ver más allá de la ausencia del padre. Y la madre juega un papel muy importante ahí. ¿Por qué? Porque la palabra de la madre es la que le da la posición al padre. Así es, esto remite un poquito a la famosa ley de la madre, ¿no? Y Lacan lo decía, porque Freud le da el lugar al padre y Lacan a la madre, dice, es a partir de esa ley de la madre que se instaura a partir de del habla, es en donde se forma, se permite o no se permite la llegada del padre. Uh-huh. Entonces, sí, es un padre que si bien se ha venido... es la figura de la madre que sigue siendo la figura la figura dominante, es a partir de ahí que se establece esa ley y dice, el hijo Telémaco busca instancias que sean, si no está, busca instancias que sean limitantes, busca instancias, o sea, el límite incluso lo quiere, él buscaba que regresara el padre para que pusiera un orden, pero aún así, aún en esta espera, si el padre no hubiera llegado, él hubiera sido el digno heredero de la ley. O sea, el único que no tenía la edad suficiente como para correr a los pretendientes de la madre. O sea, para restablecer los límites, pero en cuanto tenía la posibilidad, se restablecen. Volvemos a lo mismo, creo que son efectos sociales que estamos viendo, que se están dando en países, y que bueno, también lo decías, yo creo que no lo puedo describir mejor esto que pasó. Es como los excesos se acaban en México, se acaba el dispendio, se acaban todo lo que se busca, aunque va a tardar porque pues, el desorden tiene mucho tiempo y el narcisismo también tiene que moverse, tiene que volver, tiene que mirar a otros lugares, se va a establecer, por lo menos es el intento de heredar esa ley que se siente perdida. Y que incluso el discurso mismo, ¿no? O sea, basándome en... Sí, tal cual, con nombres y todo, ¿no? Hablando de fenómenos sociales en México. Uh-huh. Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia a partir de este tipo de discursos. Sí, ¿qué pasa? Hace referencia precisamente a un tiempo donde existió, o a lo mejor para él existió la ley, ¿no? Y toma de referencia siempre Benito Juárez porque hizo esto y esto y esto y esto y determinó esto y esto y esto y esto. Y está precisamente en esa fase, ¿no? El pueblo mexicano está en esa fase donde se espera que regrese la ley, donde se espera que otra vez llegue un orden establecido en el cual podamos vivir, si queremos decirlo así, vivir en paz, ¿no? Vivir prósperamente. Y eso como que está permeando, o sea, no nada más es... Mucha gente, no sé si lo han notado, es un fenómeno social y yo siempre les digo, podemos solamente ver la historia o ser parte de ella. Uno empieza a ver en la sociedad, la gente se empieza a alinear. Y de pronto dicen, es que no van a ganar tanto. Oye, si no te pagan tanto, hay mucha gente que dice, no hay problema. O sea, esta es mi chamba y bueno, pues si nos pega, nos pega. Pero es en algo como más, en un beneficio, como en un límite, en establecerse, en decir, señores, se acabó el año, el famoso año de Hidalgo, que los ahí en San Lázaro se vieron muy 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 fuerte, todavía son hijos narcisos, la gente se está acomodando para una nueva ley, pero no es una ley porque se está hablando así, no es una ley tajante, no es el Edipo de antes, no es la ley militarizada, sino es esta es la ley y la gente está en disposición, la que está en eso, en ponerse en la ley, ¿no? En buscar el orden primero, ¿no? Hay que ordenar las cosas antes de...
Este tema me gustó porque te permite ir a lo micro, a lo familiar, y luego te vas a lo social, y luego lo social te regresas y de vuelta, ¿no? Esta parte de la historia de Telémaco, donde la madre precisamente es la que mantiene vivo al padre o lo mantiene presente, me recuerda también a esas ocasiones donde por alguna razón o en las familias, donde a lo mejor el padre falleció, el padre a lo mejor abandonó la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es la labor de la madre precisamente mantener, a lo mejor no al padre como persona, con nombre y apellido, pero sí la función paterna. Así es. El hecho de decir, bueno, es que tú sí tienes un papá, tu papá X o Y razón no está, pero sin embargo existió, ¿no? Dar ese lugar, esa pauta para el desarrollo del niño, para que conozca al menos la función, ¿no? De que existe ahí el papá. Hay algunas frases que se utilizan cuando un padre, por ejemplo, está ausente. Y me dicen, bueno, ¿cómo le contesto que pues fue cosa de 5 minutos? Pues es que esa, primero, esa mujer, esa es tu historia. O sea, esa no es la del niño. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Sabes qué? Tu papá vino, vino y ayudó a darte la vida, pero tuvo que seguir su historia y no se pudo quedar con nosotros. No es una mentira, o sea, es una realidad. Si no te quedaste con el de 5 minutos, bueno, pues no te quedaste y punto. O si nada más ibas a eso, bueno, eso es muy tuyo. Al fin y al cabo, eso es un asunto de padres, no es un asunto de hijos. Y la mujer puede mantener una imagen de un padre así, que tampoco es mentira, o la puede destrozar, aún con el padre ahí, aún siendo un buen padre, la madre lo puede convertir en el peor de los padres. Entonces, sí es muy importante, porque la mujer también estaría asumiendo esa parte de decir, aunque yo quisiera no estar, o por si alguna razón no está el hombre, porque sé que te beneficia, lo dejo en una buena imagen, y se simboliza adecuadamente la función del padre. Y qué es lo que se trabaja de pronto con esta cuestión de parejas divorciadas, ¿no? El problema es entre los padres, el papá del niño es el papá del niño y punto, ¿no? Y que el problema se quede ahí, porque después el problema se le descarga al niño diciendo, tu papá nos abandonó. Tu papá nos abandonó, tu papá nos hizo eso. Ya te abandonó a ti. Ay, a ver, tú, si lo puedes leer. Acá acabo de pasar Leiva, que dice que ya pensaba en irse a Guadalajara. Mientras alguien no te denuncie, digo, porque dicen que no te detienen, pero sí. Si alguien se le incomoda, sí te detienen. Kevin Ley nos dice, excelente tema. ¿Tienen algún contacto? Quiero contactarlos por si me surgen dudas del tema. Puede dejar sus comentarios ahí o por inbox del café, con todo gusto ahí todo. Se los pasamos a Alan, o con Alan directamente a bueno, ahorita, bueno, pues de una vez ya, claro. Ahorita te vas a ver dónde lo encuentras. Estamos en el, pueden entrar a la página de la asociación amsp.mx. También estamos Instituto Lacan, Estudios Modernos, así lo encuentran en Face, ahí nos pueden dejar también su comentario o nos pueden contactar. Y vamos a empezar el 11 de septiembre la especialidad de psicoanálisis en la posmodernidad. Tenemos la modalidad de línea y presencial. Para ahí está la información, si gusta entrar a la página, con todo gusto. ¿Tienes más ahí? Sí. El Covachín nos dice, en alguna estructura de la personalidad puede darse más lo Edipo. Saludos. En el neurótico. En el neurótico, sí, establecido completamente. Norma Jaime nos dice, y cuando el papá sale del closet, ¿cómo se puede manejar la ley? Eso es muy sencillo. Nadie está hablando de orientación sexual. En cualquier orientación, si eres padre, eres padre. O sea, aquí no. Olvida a Judith Butler en lo social. O sea, señor, tuviste un hijo, eres padre, te guste o no, aunque te definas como conejo, o sea, no hay problema, eres padre. Un padre tiene que mantenerse así. Yo aquí lo que leo más bien es un juicio. Si el papá sale del closet, ¿y qué importa que salga del closet? Sigue siendo un padre. ¿Tú no saliste del closet? Ah, bueno, pues mantén bien esa imagen. O sea, esto no habla más que una agresión, y estamos hablando de la lucha de los sexos. Y aquí tenemos, bueno, pues tenemos una militante, y yo también diría, hay que tener mucho cuidado, porque esto es algo que esa imagen, aunque no salga del closet, hay mamás que van a decir, ¿sabes qué? Tu papá es un esto, y lo van a destrozar, pero ustedes no, o sea, ustedes van a tener una venganza personal, pero van a tener un herido, y probablemente
de muerte, su hijo. Pita Ruiz, saludos. Ruth Sánchez nos pide informes del curso en línea, por favor, en las redes sociales, ya lo mencionó el doctor Allen, ahí pueden tener información. Instituto Lacan, Estudios Postmodernos. Y Sofía Martínez nos dice, ¿qué tan cierto es el refrán o dicho que los hijos son lo que los padres quieren que sean? Saludos. Hasta cierta edad es la imposición de toda la psique, pues nada más le dan la estructura y la personalidad. Llega un momento en que el adulto tendrá que decidir, pero poniéndose ante cosas muy fuertes que le dieron los padres. ¿Algún otro comentario? Todo. Muy bien. Ya lo demás ya lo. Eso. Muy bien. Ah, bueno, ya faltan 5 minutos. ¿Algún comentario final? Pues nada más, creo que a partir de esto pueden identificar bien, no nada más las generaciones, porque las generaciones marcaron el punto, pero ustedes pueden ver hijos en el Edipo, en el Antiedipo, en el Narciso y muchos en el Telémaco. Creo que también esto abre una visión, una luz para las generaciones. No nada más estamos llenos de millennials, también ya empiezan a llegar los Telémacos, y creo que vale mucho la pena también ubicarse en dónde estás, en dónde están los demás y qué estás haciendo tú para ver y checar todo. Los Telémacos son como los de Toy Story y los monitos verdes, de que gracias por salvarnos. De los marcianos. Nos ha salvado, estamos agradecidos. Exactamente, claro. Bueno, ¿alguna recomendación para este fin de semana, que no hay mucho? Megalodón. Megalodón. Si vieron Tiburón, les va a interesar mucho. Si vieron Shark Tornado también. No, esa es diferente. Esa ya casi se acaba. Lo grabé. Mamma mía. Yo sí no la recomiendo. Hoy voy a ver Mamma Mía. Hoy se trae una mía. Si les gusta los musicales, está bien. Yo le recomiendo la de El Ministerio del Tiempo. La de Netflix está buena. Ah, la serie tiene buena.